7 de la mañana con 18 minutos. Vamos a irnos a conversar ahora con Luis Adolfo Flores, senador del Movimiento al Socialismo y presidente de la Comisión de Constitución, para poder hablar acerca de esa campaña de firmas que se ha iniciado y también el trabajo que debería hacer la Asamblea Legislativa con referencia a la elección de las autoridades judiciales. Senador, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atender esta entrevista de RTP. Queremos conocer, primero que nada, ¿cómo andan los preparativos? Entendemos de que desde la Asamblea Legislativa tiene que salir ya la normativa que permita la convocatoria de las personas que van a postular para ser autoridades judiciales. Buenos días. Buenos días, Julio. Efectivamente, está previsto tenemos la dirección. Por supuesto, Senador, un enorme favor, tenemos algún problema en el audio, no lo estamos escuchando bien, a lo mejor el micrófono está un poco alejado. Le pedimos por favor que pueda ver este detalle para que podamos escucharlo de forma clara. No hemos tenido una correcta o una satisfactoria, digamos, comunicación con el audio. Enseguida, el senador Luis Adolfo Flores va a solucionar este problema y vamos a seguir hablando de este tema tan importante que es definitivamente la elección de las autoridades judiciales que, como usted bien ya lo sabe, se deben realizar este año para que el próximo año ya contemos con nuevas autoridades. Hay algunas campañas de recolección de firmas que se han iniciado para poder cambiar la forma de elección de estas autoridades. ¿Me confirman si es que ya estamos bien con el audio? Ahora sí, senador, ahora sí lo escuchamos. Adelante, por favor. Nuevamente, Erick, bueno, saludo a los televidentes de RTP. Efectivamente, está previsto que este año podamos elegir el pueblo boliviano, las altas autoridades judiciales. Para eso, la Comisión de Constitución y la Comisión de Justicia Plural, que presido, están preparando primero un reglamento y posteriormente una convocatoria. Le decía a alguien que estamos de acuerdo con cualquier iniciativa constitucional que mejore lo que es los procesos, procedimientos constitucionales. Sin embargo, también debe entenderse que nosotros no podemos estar supeditados a que se cumplan o no la recolección de firmas, por ejemplo, en 90 días, en 60 días o en 30 días. Tenemos que continuar con el procedimiento constitucional, ¿no es cierto?, que nos manda a que preseleccionemos lo que es el nombramiento de altas autoridades. Mencionar también, creo que es importante, que los bolivianos, la gran mayoría, coincidimos que no estamos de acuerdo con nuestra justicia actual. Está muy cuestionada. Creo que no han cumplido el conjunto de funcionarios judiciales en lo que espera el pueblo boliviano, hacer justicia. Y en este tema, no considero, Irgen, que simplemente una consulta o un referéndum, que no es un referéndum profundo o una propuesta profunda a la reforma judicial, ¿no es cierto?, cambie lo que es la justicia. Por ejemplo, en el tema de los juristas independientes, no menciona ninguna pregunta, por si acaso. Ninguna pregunta en lo que tiene que ver la justicia de primera y segunda instancia. Solo el nombramiento de altas autoridades en la primera pregunta, el tema de justicia de paz implementar en otra pregunta por supuesto, también el tema de justicia indígena originaria, darle relevancia y en realidad llevar a la practicidad de la justicia originaria indígena campesina. Bueno, pero no repito, creo que es respetable la iniciativa si se cumple los procedimientos. Me preguntaba alguien que nosotros debemos continuar. Está previsto que aproximadamente finales de febrero, inicios de marzo, debería aprobar la Asamblea Legislativa
un reglamento. En el reglamento se debe incluir, y existe una ley también, una propuesta de ley que ha presentado una senadora de oposición. Seguramente los senadores del oficialismo, las bancadas van a presentar las propuestas correspondientes, ¿no? En sentido de reglamentar inicialmente cómo va a ser la convocatoria. Un ejemplo, el anterior reglamento decía que mínimamente debiera tener 8 años de ejercicio el que se va a presentar a esta preselección. Ahora hay el debate que no solamente debe tener 8 años de ejercicio, sino 8 años de experiencia en el tema específico. Estamos hablando, si es el Tribunal Constitucional, no haber ejercido, ¿no es cierto?, unos años como abogado de el área constitucional, lo mismo en agroambiental, etcétera. ¿Por qué? Porque debe un poco más especificarse. La meritocracia es importante, entendemos, especialmente en el tema de la experiencia que debe tener la preselección o estos preseleccionados de altas autoridades, no solamente el ejercicio profesional, porque es uno de los principales temas que la meritocracia se lo mide, no solamente, ¿no?, con el estudio académico, significa maestrías o doctorado, porque algunos creen que con eso es suficiente. Imagínense un doctor, ¿no es cierto?, que tiene especialidad en un tema más específico, más profundo, pero que conoce de ejercer, ¿no?, la justicia. O sea, ¿qué experiencia tiene de haber ejercido como juez de diferentes instancias? O haber poco a poco, ¿no?, en ese ejercicio aprendido cómo se debe ejercer la justicia. Entonces, debe venir, es lo que los senadores están planteando varios, que debe existir una meritocracia tanto de experiencia, ¿no?, por supuesto buena experiencia, pero también en el tema académico, no solamente académico como plantean, ¿no?, algunos senadores, especialmente de oposición. Entonces, en todos estos temas considero que se va a cumplir todo lo que son todo lo que es programa específico. Finales de marzo, máximo primeros días de abril, debiera salir la convocatoria, ¿no?, para que se presenten todos los abogados profesionales que así quieran en diferentes departamentos, circunscripción departamental, para Tribunal Supremo de Justicia y Tribunal Constitucional, y una circunscripción nacional para Consejo de la Judicatura y el Tribunal Agroambiental. Perfecto, senador. Comparto lo que usted dice, sin embargo, considero de que también debe ser importante ambas cosas. Recuerdo, si no estoy equivocado, de que la convocatoria anterior solo pedía que sean 8 años en ejercicio de la función, o sea, siendo abogados. Y claro, ocuparon cargos muy importantes personas que solamente habían ejercido la abogacía, no tenían la experiencia a la cual usted hace referencia, menos todavía la capacidad o más bien la bondad de tener otros estudios, maestrías, doctorados. Yo creo que la suma de ambos podría generar de que las próximas autoridades judiciales realmente sean las autoridades idóneas. Sí, ese es el debate más importante, por eso estamos todavía en elaboración y debate de lo que es el reglamento. Y considero que la intención es nombrar a los mejores profesionales. Mire, alguien decía que debemos escuchar, por ejemplo, al Colegio de Abogados. Le soy sincero, personalmente creo que si existe una recomendación, ¿no?, o una postulación del Colegio de Abogados o de una universidad, se debe tomar mucho más en cuenta o tener un puntaje adicional. Estamos de acuerdo en aquello, ¿no es cierto? Sin embargo, también las instituciones todas, ¿no es cierto?, incluyendo la Asamblea, todos los órganos del Estado, pueden desviarse en el principio fundamental de transparencia, ¿no es cierto? Y nosotros reconsiderar sobre esa base el conjunto de profesionales que se presenten. Estamos de acuerdo, por ejemplo, en que nos eleven ciertas preguntas
y las preguntas han sido anteriormente, Irgen, académicas. Académica significa conceptos de derecho, conocimiento un poco del derecho civil, del procedimiento. Ahora, el debate está sobre, de alguna manera, hacer el proceso de juzgamiento de un tema específico. O sea, si tienen experiencia, ¿no es cierto?, en el procedimiento y arreglar los problemas, o en otras palabras, hacer sentencia, elaborar sentencia. O sea, más complejidad, por supuesto, y solamente las personas que sí tengan experiencia serán las que podrán aprobar o vencer ciertos exámenes que sí anteriormente existieron, un poco más académicas solamente. Entonces queremos un poco corregir algunas deficiencias o algunas observaciones que existieron en las anteriores dos convocatorias. Y en este sentido se está iniciando el debate, ¿no?, en lo que va a significar el reglamento. Además, vuelvo a reiterar, hay un proyecto de ley que la comisión va seguramente a debatir la próxima semana, de una senadora colega de oposición que está presentando. Entonces, sin embargo, tenemos todo previsto, Irgen, que aproximadamente en un mes debemos aprobar el reglamento y posteriormente la convocatoria. Anteriormente se aprobó en una sola, reglamento y convocatoria. Existieron dificultades. Los postulantes tuvieron que acelerar, ¿no?, porque no existía claridad muy sobre el tiempo se presentó. Entonces nosotros queremos hacerlo fundamentalmente con los tiempos suficientes. Además, decirle que ya el día de ayer existió la primera reunión técnica con el Tribunal Supremo Electoral para ver los tiempos, ¿no? Y los tiempos son que puede existir nulidad en algunas mesas. ¿Qué significa? Que tenemos que adelantar de diciembre, que pensamos inicialmente, las elecciones de estos magistrados debe adelantarse aproximadamente para octubre, como fue la anterior elección de altas autoridades judiciales. Entonces, esto también complica lo que es el relevamiento de firmas que lo están haciendo estos juristas independientes. O sea, en octubre debe llevarse adelante la elección, por si existe alguna nulidad de mesa en algunos lugares del país. Bien, senador, como siempre le agradezco mucho la gentileza de haber atendido esta entrevista. Le envío un fraternal abrazo. Saludos. Bueno, las gracias a Luis Adolfo Flores, senador del Movimiento al Socialismo, que ha conversado con nosotros. Seguimos informando al país.